dale guaya. Dice así. Esto es lo que le traigo de mi costa para que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentado porque se le ha multado y vamos todo con el baile porteño. Ahora con un nuevo estilo e imponiendo su música. Bailaba yo con mi novia en el callao. Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado. Yo apretaba la cintura y estaba ya entusiasmado. Cuando chequé que mi suegra me tenía el ojo clavado, tomé la pareja entonces y le di una vuelta entera. Así le dije a mi novia para que oyera mi suegra: Nenita, no mientes tanto, mira que estoy equivocado. Mejor bailemos abierto, que así es más respirado. Llegar es fácil. Mantenerse. Es de los mejores. DJ Yasser Villarroel. El del Paveo Musical. Josué, diseñador gráfico. Como me gusta la fruta, guayabita madura, me quita la amargura. Con la mejor música bailable de todos los tiempos. El rincón musical de Sammy. Página Mitequea, Producciones Gustavo Music. Star Music. Esto sí es patrocinio. Enseguida fui a buscar la farmacia más cerquita. Me atendió una señorita y le tuve que preguntar: Señorita, ¿tiene que nalgotas? Por favor, deme que nalgotas. El doctor mandó que nalgotas. Por favor, deme que nalgotas. Tan buena. A mi novia le salió en la cara una pepita. Y el doctor...
doctor que la chequeó le mandó una pastillita. Y el doctor que la chequeó le mandó una pastillita. La llevé para el hospital buscando una solución. La llevé para el hospital buscando una solución. La pastilla no encontré y le puse una inyección. La pastilla no encontré y le puse una inyección. Ella le duele, la pepita, ella se rasca, la pepita, ella le arde, la pepita, ay que yo le sobo, la pepita, ella le duele, la pepita, ella se rasca, la pepita, ay que ella le arde, la pepita, y que yo le sobo. Paseando con mi negrita por la calle de mi barrio, en eso pasaba un taxi y enseguida se paró. Cuando yo me iba a montar, de repente la arrancó. Y sabe lo que me dijo, y sabe lo que me dijo. Coquera, parada, coquera, parada, coquera, parada, coquera, parada. Desde el Tigrito está Don Suárez. Aquí está DJ Yasser Villarroel, el del paveo musical. Paquete clavo, el del paveo musical. Vida mía, te voy a hacer una casita bien bonitica para que vivas, María. Me gasta yo unos centavos, pero no importa si te quiero, vida mía. Como no tengo cemento y es de madera, tengo que hacerla con clavo. Vayas María, cómprame un paquete clavo, que te acompañe Juanita, y le dices a Rosita que venga a ver tu casita. Paquete clavo María, paquete clavo Juanita, paquete clavo Josefa, paquete clavo Rosita, paquete clavo María, paquete clavo Juanita, paquete clavo Josefa, paquete clavo. DJ Yasser Villarroel, el del paveo musical. Una vez de madrugada venía del barrio y en una casa escuché algo raro. Enseguida con cuidado me fue acercando y por las sendillas seguí escuchando. Eran un par de comadres que habían prendido unas cuatro velas y un retrato estaban velando. Con la cabeza para abajo y con alfileres lo habían clavado y las dos comadres seguían rezando. La una le preguntaba, la otra le contestaba. La una le preguntaba, la otra le contestaba. Anima sola bendita si fulanito tanto me quiere. No tenga aliento para otras mujeres. Si está muy lejos, pues de una vez. Arrodillado, venga a mis pies. Que le metes en el corazón. Para que me venga a pedir perdón. ¿Cómo hace la pasa caminando? Ahorita me va pensando. Y si consigue por ahí amiga. Ande con ella y nada le diga. Si trabajando consigue plata. Que me la traiga para la casa. Amén. Cuidado con las comadres, me hablan mucho. ¡Uba! ¡Uba!
Cheo Fine. Producciones Richard Coa. Barbería Gordon Stein de New Barber. Señores, voy a contarle lo que a mí me sucedió. Josué, diseñador gráfico. Fuimos de cacería, Carlito, Javier y yo. Señores, voy a contarle lo que a mí me sucedió. Nos fuimos de cacería, Carlito, Javier y yo. Subimos unos cuantos cerros con fuerza y bastante gana, para ver si conseguíamos aunque fuera un par de iguanas. Subimos unos cuantos cerros con fuerza y bastante gana, para ver si conseguíamos aunque fuera un par de iguanas. Después de estar muy cansado llegamos hasta un comején. Muchacho como es muchacho le zumbaba piedra. Después de estar muy cansado llegamos hasta un comején. Muchacho como es muchacho le zumbaba piedra. Entonces yo le gritaba, allí debe estar la iguana. Y cuál sería mi sorpresa, lo que habían era africana. Entonces yo le gritaba, allí debe estar la iguana. Y cuál sería mi sorpresa, lo que habían era africana. Yo no vuelvo más a cazar iguana, que no, yo no vuelvo más a cazar iguana, porque me van a matar las malditas africanas, porque me van a matar las malditas africanas, que no, yo no vuelvo más a cazar iguana, que no, yo no vuelvo más a cazar iguana, porque me van a matar las malditas africanas, porque me van a matar las malditas africanas. Ay, se menea, 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 se menea. Se menea, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea la cadera, la cadera, la cadera, se menea, se menea la cadera, se menea la cadera, la cadera, se menea la cadera. Ay, se menea, 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 se menea la cadera, la cadera, se menea, se menea la cadera, la cadera, 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 se menea la cadera. Hey, y échale sacabuí y dice, jaja. El juego de taca taca es un juego popular, lo juega.
voy a enseñar, te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar. Oye, levanta las dos manos, agarras el trapito, golea el zapatito y le sacas el brillito. Levanta las dos manos, agarras el trapito, golea el zapatito y le sacas el brillito. El taca 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 taca. El taca 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 taca. El taca 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 se acabará el mundo. Comida embolatada, el marido de mal humor, me llega en la madrugada, no me quiere hacer amor. Me fui para donde brujo y mire lo que me contó. Me fui para donde brujo y mire lo que me contó. Mario, diga, ¿y qué más te digo el Mario, diga, ¿y qué más te digo el Lo que me dijo ese brujo a mí me tiene preocupada. Lo que me dijo ese brujo a mí me tiene preocupada. Me contó que mi marido ahora tiene otra mujer, que le está criando tres hijos que no son de él, que va a terminar conmigo, va y se para San Andrés, que va a terminar conmigo, va y se para San Andrés. El rincón musical de sangre, Memes Lee, Magda Mutequera, Star Music, Josué, diseñador gráfico. Porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder. Si te bañas el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder. La jaiba te va a morder. Y por eso yo no me meto a que no me muerda. Caballero, muchacha me miraba y me coqueteaba por mi sombrero.
bastante elegante, muy caballero. La muchacha me miraba y me coqueteaba por mi sombrero. Ahora no me lo pongo, no me visto de entero, no me visto tan bello. Pero lo tengo guardado y lo tengo bien cuidado. No me visto de cena porque mi vida no lo recuerdo. Aquel gato y Choco. Thank you.
¿Dónde está la elegancia musical? La renovación vallenata.